conduce Andrea Méndez Beltrán y Graciela Cacarejo. www.noticiaspositivas.org. Audiovisual, le estoy preguntando justamente a nuestro operador si está Bandas a Dos, quien su segmento Ella en Japón, con audiovisual o sin audiovisual. ¿Cómo está Mariano Simón? Hoy estamos para escucharla. La escuchamos entonces, le damos paso a Bandas a Dos desde Japón, directo desde Toyota City, con su espacio y segmento Ella en Japón. ¿Cómo le va, bandita? Hola equipo, ¿cómo están? Yo acá muy bien, muy profesional, Andy, profesional, repetimos. No te burles, que no, no es una palabra fácil. Lo dijo mal, profesionalizante. Profesionalizantes. Ah, ¿viste? Profesionalizantes. Porque son prácticas profesionalizantes. Me levanto. No hay que decir estas cosas, pero hay palabras muy difíciles en el español también. Voy no solamente en el ruso y el alemán. ¿Por qué no nos saluda en japonés, banda? Ya, que usted está en este momento en Japón, con 12 horas de diferencia. Ya es la noche para usted. Espero su... Díganos algo y después traduzca, a ver. Bueno, yo te saludo para vos, para ustedes, buenos días, que es Ohayou gozaimasu. Para mí sería konbanwa, que es buenas noches. Ahora en polaco, banda, salúdenos en polaco. En polaco, buen día, dzień dobry, y buenas noches, dobry wieczór. Ay, suena tan lindo en su voz. Salúdenos en inglés, banda. Good morning. Y good evening. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más abajo de la galera o no? Un francés. Impresionante. Ella está en Japón y hoy nos va a hablar de sumo. Eso. Hoy sí, vamos a hablar de sumo porque es el deporte nacional, así que tarde o temprano me pareció que este tema había que tocarlo. Uh-huh. Y más que temprano es tarde, porque este deporte ya tiene 1300 años de antigüedad, así que empezar a hablar de este deporte ahora es como, no llegamos entre los primeros. Incluso algunos creen que puede datar de antes, pero bueno, como el primer registro escrito es de hace 1300 años, vamos a ser profesionales y hablar de ese momento, ¿no? Correcto. Bueno, fue a ver sumo. Fuimos a ver sumo. Ella y esposo en Japón. Ella y esposo y amigos fuimos, porque nos pareció una actividad que en grupo se podía disfrutar mucho, y dicho y hecho. Nos divertíamos haciendo apuestas a ver, con cariño, va a ir, qué gordo ganaba en cada pelea, ¿no? Acá tendríamos que decir Kerishiki, que es como se le llama a los peleadores. El deporte, como se imaginarán, es sencillo de explicar, o sea, son dos personas peleando uno contra uno, peleando dentro de un dojo, que es el ring, de unos 4.5 metros de diámetro, y para ganar vos tenés que sacar a tu oponente de ese dojo, o bien hacer que alguna parte de su cuerpo toque el suelo, por ejemplo la mano, la rodilla, ya lo que sea que no sea la planta del pie, ya perdió. Por supuesto tiene reglas, entre las cuales no le podés tirar del pelo a tu oponente, no le podés pegar de puño cerrado, pero sí cachetadas. No lo puedes golpear en los ojos, como piquete de ojos, ni ningún tipo de violencia contra los ojos. Y no se te puede salir esa prenda que tienen puesta, que se llama mawashi, que, dato curioso, está hecho de seda, pesa unos 4 kilos. ¡No! Y si vos lo abrís y estirás por completo, mide unos 9 metros. Así que... Bueno, claro. Pero por supuesto que nadie quiere que eso se les caiga a los peleadores. No, porque, no quiero ni imaginar. Digamos que es un largo pañal. Por supuesto. Claro. ¿Eso ha ocurrido? En el torneo que yo vi, no pasó. Por suerte. Pero bueno, viste cómo es la frase, todo es posible, y bueno, más en un país de 130 millones de habitantes, ¿no? Exacto. Así que yo dejo la puerta abierta, te la debo si alguna vez ocurrió y te la voy a contestar el jueves que viene. No he tenido la oportunidad de verlo. Bueno, el sumo, además de ahora provocarnos algunas risas, está muy ligado culturalmente al sintoísmo, que como ya habíamos charlado, la religión tiene más adeptos en Japón, como por ejemplo algunos de sus rituales. Tiene un techo suspendido sobre el dojo
que su forma recuerda al del templo de Ise, que es el templo más importante para el sintoísmo en Japón, es donde se llevó a cabo el G7, y es el templo que visitaban todos los del G7. Así que tal vez hayan visto un poquito de eso en el último tiempo. También el Yokozuna, que es el peleador campeón, usa una cuerda, en algunas de las fotos lo van a poder ver, usa una cuerda atrás, también como parte de, digamos, del ritual, y antes de entrar al dojo le tiran sal para purificar y espantar a los malos espíritus, por ejemplo. Te cuento cómo fue verlo. El público es muy expresivo, pero no es como en otros deportes de grupo que se alienta como uniformemente o con canciones ni nada de eso, sino que algunos de los peleadores parecían más una estrella de rock, porque había chicas que les gritaban sus nombres. También a mí me gustó que había muchas familias enteras, o sea, padre, madre, hijos y abuelos, como un paseo de familia, y todos se motivaban un montón. Bueno, nosotros, como ya te dije, nos hacíamos como apuestas a ver ahora quién gana, el del Mawashi violeta, el del Mawashi verde, empezamos a ver quién tenía más agilidad, si los que eran más flaquitos o los más robustos. ¿Cómo son los ruidos? Porque este detalle que decías, ¿no? Que solo la planta de los pies puede estar apoyado en el suelo, me imagino que debe ser como elefante, como paso de elefante, ¿no? En realidad las de las pisadas tanto no se escuchan porque es como de una especie de arena el dojo. Ah, claro. Sobre todo por afuera del círculo, porque eso es lo que hace que quedes en evidencia si pisaste afuera, o sea, perdiste. Entonces queda tu huellita y silencioso. No, los ruidos que sí se escuchan son los de las cachetadas. Cuando esa mano pega contra la masa corporal, eso sí se escucha. Y no hace falta estar tan cerca para escucharlo porque se dan con fuerza. Y también lo otro que se escucha un poco, no tanto como vos decías de elefante, sino como que te das cuenta de que hay un golpe, además de que lo estás viendo. Puede ser que tenga ayuda psicológica, pero yo lo sentí. Es que antes de entrar, lo que sí hacen es que levantan una pierna y golpean el suelo con esa pierna, que eso también, o sea, con el pie, como parte del ritual, es para ahuyentar a los malos espíritus. Ah, mira. Pero ahí puede ser que lo hayamos escuchado también porque todavía no se escuchaba las expresiones del público. Que no te las quiero exagerar demasiado, pero si alguien alguna vez escuchó las expresiones de un japonés me va a creer, que son como... No son tanto a veces de gritos, sino son como de sorpresa, de compenetración, de concentración. Una sorpresa que lleva más de 1300 años. Exacto. Bueno, para algunos, como para nosotros, puede ser la primera vez. Así que, bueno, algunas de las cosas que a mí por lo menos me sorprendieron es que se llevan a cabo 6 torneos en el año. Yo pensaba que en cualquier momento del año vos podías ir a una ciudad grande y poder ver algún torneo, pero no, hay 6, que duran más o menos 15 días cada uno. Hay 3 en Tokio, 1 en Nagoya, que ese fue el que fuimos a ver nosotros, por ser nuestra ciudad más cercana, 1 en Osaka y 1 en Fukuoka. Y, bueno, tenés que justo enganchar durante uno de estos 15 días que tienen de duración, y sobre todo sacar las entradas con anticipación, porque se acaban muy rápido. Mira, o sea, las entradas caras, de 4.000 a 15.000 yenes. Perdóname, te interrumpí. Eso es eso, que son el precio de las entradas, que más o menos en dólares, para tener una referencia. Sería más o menos de unos 40 a 150 dólares. Ah, mira vos. Tal vez en algunos estadios que sean más grandes puedas tener alguna otra variación, pero el promedio es este. El estadio de Nagoya fue muy lindo, pero he visto fotos en internet de estadios más grandes que tenían como palcos más alejados de lo que había en el de Nagoya. Y después, ¿cómo se van mostrando los resultados? ¿Tienen pantalla como si fuera béisbol y todo eso o no? Esto a mí me llamó mucho la atención, pero me parece que trata de jugar con esto de los 1300 años de antigüedad y no actualizarse mucho, porque yo esperaba ver pantallas, esperaba que, digamos, acá en Japón tenés todo el tiempo luces, pantallas, como mucha... Para mí ya genera bastante contaminación visual y pensé que en un deporte tan masivo, o sea, en el deporte nacional, iba a ser parecido, pero no... Ellos no tienen pantallas. Entonces los resultados, por ejemplo, de cada pelea, que puede durar de 3 segundos, hubo algunas hasta, no sé, un minuto, pero no mucho más que eso, un minuto y medio, los resultados los anuncian. Hay como si fuese unas tablas en el estilo de las fichas de dominó,
es decir, un nombre de un lado y un nombre del otro, puestas como verticalmente. Y cuando empieza, todas tienen lucecitas prendidas, de arriba y de abajo, es decir, el nombre de los dos peleadores tienen una luz, una lamparita. Y al que pierde se le apaga la lamparita. Esa es la única forma de indicar quién ganó y quién perdió. Yo esperaba algo más de contaminación visual, digamos. Ahora, y después, para lo otro que no usan pantallas, es para las publicidades. También son muy vintage, digámosle. Vos tenés que para las publicidades suben hombres alrededor del ring, solo, ojo, esto solo para las peleas más importantes, los peleadores famosos que tienen a sus sponsors. Pero suben hombres llevando unos carteles tipo estandartes, como si fuesen abanderados, y van llevando un estandarte de la empresa que representan, la empresa que auspició esa pelea. Y así van subiendo y bajando y dando una vuelta, todos en grupo. Ahora, Banda, considerando que sos argentina, que sos muy joven, que estás ya por completar tu segundo año en Japón y esta es la primera vez que vas a ver sumo, ¿qué te pasó a vos? A mí me sorprendió muchísimo. Primero como espectáculo, porque como te digo ya, incluso esto de las pantallas me sorprendía, pero sobre todo me extrañó muchísimo que este fuera el deporte nacional, porque cuando lo pensás un poco racionalmente, este deporte para mí es como lo anti-Japón. Los peleadores son hombres que están casi desnudos, con pelo largo, todos transpirados, con sobrepeso y peleando. O sea, es la antítesis de la idea del japonés, que es delgado, siempre es menudito, prolijo, casi todo el tiempo está de traje, hasta paseos al aire libre, que va un fin de semana, va en traje, y promueve la no violencia. Y esta es una pelea de la antiestética japonesa. Dice... fue mi comentario final. Banda Sadosky desde Japón con su espacio Ella en Japón, hablando sobre el deporte nacional japonés, el sumo. Muchísimas gracias, Banda. Ya podés ir a dormir y acá seguimos con el día. Muchas gracias. Que tengan un buen jueves. Nos vemos la semana que viene. Radio Palermo. Independientes. Noticias positivas es presentado por las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conoce Argentina volando con LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el intento de volar. Haciendo un uso eficiente de gas, puedes reducir el gasto mensual y mantener el calor de tu hogar. Nunca dejes que la llama de la hornalla sobrepase la base del recipiente que usas para cocinar. Utiliza siempre la olla más pequeña posible y manténla tapada para aprovechar el calor al máximo. Con un uso responsable, ganamos todos. Este y más consejos en metrogas.com.ar. ¿Estás listo para desarrollar tu emprendimiento? En Banco Galicia alentamos tu potencial emprendedor. Tenemos líneas de crédito de 100.000 pesos para que puedas iniciar tu empresa. Y además, te bonificamos el servicio de cuenta 100% por 6 meses. Conoce más en bancogalicia.com/negocios-y-pymes. Banco Galicia, buenos negocios para las pymes. Sujeto a aprobación crediticia y comercial de Banco Galicia, línea de crédito de 100.000 pesos para nuevos clientes con cuenta corriente PYME, bonificación de mantenimiento del servicio de cuenta negocios, cuenta PYME por 6 meses para cuentas abiertas hasta el 30 de 2006. Auspicia Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Semanas en la Universidad de Palermo por un tema personal, un desfile, y cuando llegué me encontré, y eso lo está en el Twitter, con algo muy muy lindo que me llamó la atención, que fue como una exposición de vestidos, ¿no? Manequíes, todos vestidos con realmente unos vestidos lindísimos, todo blanco, que no me di cuenta hasta que llegué, que eran todos de papel. Y después vi, así que yo fui, como siempre, ¿no? Uno va como periodista, algo social, le desfilaba a mi hija y demás, y me encontré con esto y por supuesto me detuve, lo filmé y lo tuiteamos, porque la verdad me pareció muy, muy lindo, muy creativo, y busqué a ver de dónde
dónde había venido, cómo había sido, y fue un acuerdo, una exposición, un programa que hizo Ledesma con la Universidad de Palermo. Con esto de tratar de que el papel sea parte de la moda, pero no cualquier papel, en los parámetros de la sustentabilidad, del reaprovechamiento, del papel que se hace con residuos de caña de azúcar. Bueno, y conversé, y ahora van a escuchar con Marcos Uribe Larrea, que está a cargo de la parte institucional de Ledesma, y la pregunta fue, bueno, ¿cómo puede el papel ser parte de la moda y marcar una tendencia, ¿no? Y esto nos dijo. Buscamos con este caso, en este caso son dos marcas para que nosotros orientamos, son dos marcas para el sector gráfico, digamos nosotros, que tenemos insumos, que son la marca Visión e Ilusión. Lo que buscamos justamente fue eso, mostrar junto con la Universidad de Palermo otros usos y sorprender al consumidor de alguna manera que cómo se puede usar este material tan noble como el papel, que tiene siglos, para hacer cosas distintas. Y bajo esa premisa surgió de motus propio entre ambas partes, de nosotros, esto de hacer un concurso sobre moda sustentable en la moda. Y fue muy linda la actividad porque fue un concurso de solamente a los chicos le daban 3 horas y la realidad que el resultado fue sorprendente y espectacular y con una calidad lindísima. Yo creo que justamente en el medio de ver producto de otra manera, usado de una manera distinta, también hay todo un manejo, un mensaje en el medio de esto de ser, poder, en el caso puntual de la moda, ser sustentable, todo lo que se está hablando hoy de usar, de reciclar y de donar y ser responsable y al mismo tiempo valorar la innovación y la creatividad de las personas que hacen la ropa en este caso. Pero todos los productos que de alguna manera hay un montón de trabajo atrás de mucha gente que cuando uno consume un producto, a veces en la góndola no percibe todo lo que hay, ¿no? Cuando uno, en nuestro caso, compra un diario o compra un libro o compra una revista, de pronto no se da cuenta todo lo que hay para atrás, ¿no? De la persona que lo pensó, del contenido, de la creatividad. Y bueno, un poco la idea es llamar, es hacer un poquito este llamado a reflexionar con respecto a esto, ¿no? También le consulté sobre, bueno, el potencial del papel en justamente en la moda. Y Marcos Uribe Larrea esto nos dijo. Nos pasa permanentemente con este tema de que nosotros vemos el papel con una fibra distinta, con una fibra alternativa, que es la fibra que hay azúcar, que surge del proceso de producción de azúcar de Ledesma. Y creo que es lo mismo, es pararte desde otro ámbito, ¿no? De permitirte pensar, de sorprenderte y ver que las cosas no son tan obvias y que hay otras maneras de hacer las cosas, en este caso ropa, pero también papel, que el papel se puede hacer de otra fibra, que es una fibra sustentable y renovable anualmente y que es amigable al medio ambiente. Y eso al mismo tiempo, la ropa, nadie podría pensar de que con papel se puede hacer ropa, vestidos, el vestido de la complejidad que tienen estos vestidos que hicieron los chicos de distintos niveles de avance en la carrera, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Permitirnos tener un criterio más amplio y ver que las cosas no son tan obvias y que hay cosas nuevas y cosas distintas, y creo que eso enriquece y da la diversidad porque creo que la vida tiene, y en este caso buscar un producto tan noble como el papel. Bien, Marcos Uribe Larrea me contaba lo que pasó después cuando fue a entregar los premios, ¿no? Porque, a ver, de vuelta a la sinergia, Graciela, como para ir redondeando hasta este minutito de audio que nos falta escuchar. Esto de la empresa y la universidad, ¿no? Vimos al principio en el caso de Itaú, la empresa y el gobierno y la educación. Nuevamente la educación en este caso, una empresa que acerca material, una estrategia, genera el espacio para que en 3 horas chicos, alumnos de diseño, tengan esta experiencia de diseñar de cero a una pieza terminada en papel, modelos que te digo había vestidos de novia impresionantes, está todo lo vamos a ver. Ya lo tuvimos, así que la última cortita y comentario de Marcos Uribe Larrea a cargo de todo el negocio papel en Ledesma, es la pregunta fue cuál fue su impresión cuando ya fue la muestra, ¿no? Yo me llevé una sorpresa. Porque yo fui a entregar los premios del concurso, estuvo muy lindo,
y además le dimos una sorpresa a las que ganaron, que se ganaron dos viajes, un viaje a Calinegua, al Parque Nacional, y no lo podían creer, pues no lo, no lo habíamos dicho. Estuvo muy linda la fiesta, anchosa, y la RADEC, impresionante, lo que hicieron. Lo interesante es que esto fue, se anotaban las cátedras que querían, y, o sea, con lo cual era, se anotaban como seis cátedras, y a los chicos le dieron tres horas para ser vestidos. Tres horas, eso que vos viste, le hicieron tres horas. Entonces, lo divertido de la consigna era, yo te doy un material nuevo, distinto, sustentable, distinto, y te doy tres horas para que me hagas el vestido. La chica sabía que iba a trabajar con materiales distintos, pero no era un trabajo de varias semanas. Esos vestidos los hicieron tres horas. Es la primera vez que lo hicimos y el decano, y estuve yo hablando con él, estaba feliz. Y ya estamos hablando de otras cosas. Y ya habíamos hecho un acuerdo anterior a esto para hacer varias actividades. Y la verdad es que el resultado fue... Estábamos todos contentos, digamos, nosotros y ellos. De animarnos a hacer cosas distintas, es todo muy bueno. Animarse a hacer cosas distintas, para los últimos 30 segundos de programa, Graciela, una reflexión, creo que eso es, ¿no? De eso se trata. Cuando uno hace, pasan cosas. También uno se puede equivocar, pero si no hace, no pasa nada, ¿no? Y sobre todo cuando hace cosas buenas, pasan cosas buenas. Eso sería como la reflexión final después de haber empezado el programa de hoy hablando de la violencia. Graciela Melgarejo, hasta la semana que viene. Así te encuentro es. Acá en el micrófono de Radio Palermo, FM 94.7, con Mariano Simut, con Ana Tolosa, con Tomás Horton, con Patricia Melgarejo, estamos todos. Con Gonzalo Chaet. Con Gonzalo Chaet, por supuesto, también. Y conmigo, Andrea Méndez Brandam, muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao. Radio Palermo 94.7. Nos subimos a un tren cuyo destino es una incógnita. Con él vas a llegar a lugares desconocidos, al menos para todos nosotros. Vas a viajar con pasajeros muy interesantes. Tren nocturno anuncia su horario de partida a las 23. Tren nocturno. Lunes, 23 horas. Deportes, economía y campo, entrevistas y la intensidad de siempre. La pasión nos sostiene en el aire desde hace 13 años. 13 años. Sara y Tomaso y un barrido semanal. Tercer tiempo, todos los viernes de 7 a 9. Diseños inmobiliarios agitados. Un programa destinado al diseño y la arquitectura, construcciones sustentables y al ámbito de desarrollos inmobiliarios, con el objetivo de mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Diseños inmobiliarios agitados, con la conducción de Ani Aray. Domingos, 20 horas Buenos Aires, 19 horas Miami. Diseños inmobiliarios agitados. Los sábados al mediodía, Agenda PYME, el programa referente de la actualidad de la pequeña y mediana empresa. Agenda PYME, con la conducción de Nino Fernández y Gabriela Elzinc, y la participación de Guillermo Gamacurta. Agenda PYME, los sábados a las 12 por Radio Palermo. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos los recuerdos. La puerta del tiempo. No quiero esperar. Point way. Con la conducción de Alfredo Lepera. Chicos lindos, hermosas criaturas. Sábados, 22 horas. Como tú, escríbele. ¿A dónde? La puerta, @radiopalermo.com.ar. Sábados, 22 horas. ¿Estás cansado de oír que todo está mal? ¿Crees que algo más está pasando? ¿Pensás que las cosas pueden estar mejor? Nosotros también.
Escucha noticias positivas. Un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones. Noticias positivas. Súbate al cambio. Conducen Andrea Mendegranda y Graciela Mecarejo. www.noticiaspositivas.org. Jueves a las 10. Arte y cultura para la salud. La cultura en su máxima expresión. El programa semanal que colabora en difundir las artes, la cultura, la educación y la salud. Conducción general, Nora Giordano y un staff constante de invitados especiales. Producción y coordinación general, Nora Giordano. Producción ejecutiva, Ana Lida Sarcevic. Todos los jueves, de 17 a 18 horas. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, 94.7 Radio Palermo, producciones independientes. Esto es Mercado en Movimiento, un programa orientado hacia el comercio y la industria, con la conducción de Luis Alberto Amayo. Bienvenidos empresarios, empresas, comercios, comerciantes y emprendedores a esta nueva emisión de Mercado en Movimiento. Soy Roberto Scorselli, aquí acompañado en la mesa por Sabrina Janusek. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias como siempre, Sabrina, por acompañarme. Y estamos acá tratando de reemplazarlo a Luis Amayo y tratando de llevar adelante este programa con la asistencia de Maru Amayo. Siempre un Amayo tenemos en la producción, y Mariano en la operación técnica. Vamos a tener un interesante programa. La idea es hablar un poquito, como siempre, de temas de energía vinculados con nuestra revista Energía. Uh-huh. Y vamos a tratar de hablar un poquito de una propuesta que hace la Cámara Argentino-Alemana, con una convocatoria para un viaje a Hamburgo, Alemania, un viaje de negocios y capacitación en energía eólica. Una interesante propuesta que vamos a tratar de ampliar un poquito más. Y en la segunda mitad vamos a dedicarla a hablar un poquito de algo que a mí me interesa mucho, ya tuvimos alguna otra entrevista, es sobre la Administración General de Puertos. El puerto de Buenos Aires es una ventana al mundo. Y creo que es una buena propuesta el lanzar un plan para mejorar la competitividad de nuestro puerto y ponerlo a la altura del resto de los puertos del mundo. Uno a veces piensa en el puerto y cree que solamente sus contenedores que ve cuando va por la zona de puerto, y no. El puerto lleva mucho más. Tiene aparte todo lo que es la industria del crucero, que es una industria muy importante y que nos vincula con el mundo. No solo las importaciones y exportaciones, sino también es la comunicación con el